Nicolás Aquino Zucker es un joven de 17 años con síndrome de Asperger. A su corta edad, ha buscado espacios para promover la inclusión en todos los ámbitos para personas con autismo. Él quiere en un futuro ser político e impulsar iniciativas que favorezcan a este sector. Ocupar un espacio en la política. Este, desde muy chiquito eh, yo he hablado yo, este, he tenido oportunidad de conocer mucho la política este, a través de sus elecciones, que la política este, es lo que más me encanta a mí. Defender a las personas que tienen autismo. Nicolás es la primera persona en Chiapas con este síndrome que ha subido a la tribuna del Congreso del Estado, pero la relevancia de este hecho va más allá de su condición. Nicolás subió a hablar por todas las personas con su mismo diagnóstico para pedir la inclusión política de ellos y denunció la travesía que deben enfrentar familias y personas con esta condición para poder encontrar espacios educativos realmente inclusivos. Alce la voz como diputado por un día eh, a las personas que tienen autismo y pues vea que estas personas que están sufriendo la discriminación pues no la sufran nunca y que alcen la voz les digan a nosotros como personas de... De autismo, nunca este, suframos discriminación. Desde los cuatro años de edad, Nicolás fue diagnosticado con Asperger. Y aunque el trayecto no ha sido tan fácil, con el apoyo y constancia de su mamá y papá, han enfrentado todos los obstáculos. E invita a las juventudes a luchar por cumplir todos sus anhelos y repite que ninguna condición es limitante para lograr lo que más se desea que les digan a sus papás que no sufran las limitaciones, este dejen las limitaciones, alcancen sus mejores objetivos y puedan vivir su vida de paz. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.